de junio, del 4 al 28 de junio, nosotros en República Dominicana y como sede Puerto Plata, tendremos la segunda reunión PAMAC de la Florida Caribe Cruise Association, donde vamos a recibir a todos los que son miembros platinios. O sea que ese es un evento que por primera vez se va a realizar en República Dominicana y ha sido sede el destino Puerto Plata. Porque como tú sabes, el relanzamiento que se está haciendo, el trabajo arduo que está haciendo nuestro ministro de Turismo, Francisco Javier García, y nuestro presidente Danilo Medina, en apoyar ese polo turístico, porque fue la cuna y la pionera en la industria de cruceros. Cuando en los años 80 recibíamos 7 barcos semanales, ahora con la apertura de Amber Cove, el nuevo puerto que abre el 6 de octubre, pues empezará de nuevo el derramamiento de pasajeros y económico del destino Puerto Plata. Son los tres pilares que hicieron de este de Puerto Plata un destino mundial, porque hoy Puerto Plata se ha instalado en cualquier turista internacional. Mira, Puerto Plata es un destino, nosotros podemos afirmar que Puerto Plata es el destino más completo del Caribe. Estamos hablando de un destino que tiene 15.000 habitaciones hoteleras, de hoteles de 3, 4, 5 estrellas, y estamos hablando de más de 200 atractivos naturales en un solo destino. No solamente hoteles, tienes excursiones, tienes gastronomía, tienes cultura, tienes historia. Entonces nosotros tenemos en el destino de Puerto Plata, lo llamamos el destino norte, estamos hablando de 30 kilómetros de playa para disfrutar con todo lo que es una diversión de Puerto Plata y la República Dominicana. El Ministerio de Turismo, la Cámara de Comercio, el Flote Turístico, nuestro presidente y nuestro ministro y todos los puertorrateños, le decimos a ustedes, amigos que nos están mirando en este momento, si quieren divertirse en familia, en pareja o solteros, vengan al destino norte de Puerto Plata. Nosotros para el 6 de octubre estamos ya preparados para el primer crucero de Carnival, el puerto más moderno que vamos a tener en todo el Caribe, va a estar en Puerto Plata. Carnival el 6 de octubre, estamos preparados para el primer crucero. Para recibir el Carnival Victoria. Para recibir el Carnival. Todo Puerto Plata tenemos, hay un programa elaborado entre el sector empresarial, el sector privado, el sector gubernamental y todo el destino de Puerto Plata, estamos preparados para ofrecer un servicio único a esos cruceristas que van a venir. El trabajo que se ha hecho en Puerto Plata a través de la Cámara de Comercio de Flote con un proyecto que lo hemos denominado Puerto Plata Ciudad Crucerista es fantástico. Puerto Plata fue donde todo empezó en materia de turismo y todos estos elementos que teníamos en Puerto Plata nunca se fueron. Puerto Plata quizás, sin temor a equivocarme, tiene el mejor recurso humano que tiene la industria en la República Dominicana. Pero la pregunta, ¿qué tenemos nuevo? Tenemos de todo, nuevos suplidores,
de excursiones. Tenemos los atractivos naturales que ya teníamos, como el único teleférico del Caribe, el Cable Ride, que tenemos con una reserva científica, que es nuestra Loma Isabel de Torres. Tenemos los saltos de Damajagua, que son 27 saltos, que es algo increíble. Tenemos una de las playas denominada por CNN Travel y el New York Times como la número 28 más hermosa del mundo. Acabamos de sacar ahora mismo entre las tres mejores playas del Caribe, Playa Sosúa. O sea, Puerto Plata tiene demasiado, muchísimo que ofrecer, y realmente la sinergia que ha habido entre el sector privado, público, el apoyo que hemos recibido del Ministerio de Turismo, el apoyo que se ha recibido del gobierno central, es algo fabuloso, y eso es lo que ha traído esta inversión, este gran terminal Amber Cove, que sin duda es quizás el terminal más grande y más moderno que va a existir en el Caribe, con una capacidad en su momento de mayor capacidad de atender hasta 12.000 personas en un mismo momento. O sea, es algo trascendental para nosotros. Para cerrar, sobre la importancia del turismo interno, ¿qué repercusiones tiene Puerto Plata dentro de ese turismo masivo interno? Mira, nosotros en Puerto Plata tenemos la gran ventaja de que tanto el mercado nacional como el mercado internacional, Puerto Plata es un destino que es agradable a todo el mundo. Porque es un destino que el nacional, nosotros tenemos un impacto de que todo el año el mercado nacional de República Dominicana viaja a Puerto Plata. El mercado internacional, tenemos turistas de Europa, de Estados Unidos, mayormente de Canadá. Puerto Plata es un destino que recopila todos los mercados que hay internacionales. Y especialmente el mercado latinoamericano, es un mercado que le gusta a Puerto Plata, porque en Puerto Plata hay música. Hay sabor, hay merengue, hay gastronomía. Oh.
realmente el turista internacional visite nuestros polos turísticos, sea Puerto Plata, La Romana, Samaná, Barahona, etc. Hemos realizado una campaña enfocada al turismo para que se puedan desplazar a los diferentes polos, conozcan su país primero. Eso es muy importante. Y como te dijo el señor viceministro, no solamente por comprar, sabe que la industria turística, y en la parte que a mí me compete de crucero, el impacto económico que genera la llegada de este nuevo puerto, la llegada de cruceros a La Romana, a Santo Domingo, y déjame decirte algo, ahora el destino República Dominicana tiene un buen ambiente, una buena posición para la inversión extranjera. Se le está dando mucha facilidad al gobierno. Estamos trabajando en lo que es la parte también de suministros a las diferentes líneas que tocan el destino de República Dominicana. O sea que todo lo que es República Dominicana como tal, estamos trabajando y enfocados con una directriz para que no solamente ahora mismo en Puerto Plata va a abrir Amber Cove, pero hay otras líneas de crucero que ya tienen en la mira la zona norte también y quizá otra zona de República Dominicana para invertir. Por eso te digo que la inversión también tiene un aire y un empuje bien grande ahora mismo en República Dominicana. Gracias a ustedes por tomarnos siempre en cuenta y nos esperamos en República Dominicana con los brazos abiertos. Muchas gracias. Gracias.